Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de Telesafor.com, el programa que, com saben, intenta donar veu a tota la comarca. Avui ens centrem en un poble, una població com és Almoines, en la que es presenten 5 candidatures i de la que només 2 d'elles van estar presents en esta taula. No perquè no vulguem, evidentment, sinó perquè nosaltres hem intentat convidar a tots els seus protagonistes, però només 2 han volgut donar la cara i estar presents avui en aquesta taula per a presentar el seu programa electoral, no nosaltres, sinó, evidentment, a tota la ciutadania i, en especial, al poble d'Almoines. I per a presentar aquest programa electoral i el que ha sigut el balanç de lo que és la campanya, de lo que és el tema de lo que és l'Ajuntament i com ha anat en aquests darrers 4 anys, comptem amb la presència de Pepa García, candidata de Compromís d'Almoines. Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit i gràcies a vosaltres per convidar-me. I, com no, també comptem amb la presència de Sebastián Sánchez, candidato del Partido Socialista en Almoines. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Comencem ja en lo que es la presentació de lo que es ese balanç de legislatura. Empezamos por el tema de cuestión de correlación de votos en las últimas elecciones de 2011. Sebastián, ¿cuál es el balance que puede realizar el Partido Socialista de estos 4 últimos años de legislatura? Hombre, yo como ciudadano de calle, porque me presento por primera vez a las listas, con mucha ilusión, con ganas de trabajar, para el Partido Socialista concreto lo que yo he visto no ha sido nada bueno. Ha faltado falta de participación, el alcalde no ha estado, ni se le espera. Ha sido un poco, cuando has ido a buscarle porque tenías un problema, yo lo llevaba muy, muy mal con lo de mis hijas de María, las hijas de María, y en realidad lo que es en las calles, yo puedo el pueblo sin ninguna participación. Las oraciones parece que no existen, están, pero como no les ayuda, no hay dinero, pues lo que pasa, yo te digo que para mí fatal, 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 desde el Partido Socialista. A nivel de inversiones, lo que haya podido ver como ciudadano, bueno, como a nivel de inversiones, yo lo que he visto que solo ha existido, bueno, es que siempre pasa igual los últimos 3 meses. El resto no existió. El resto no existió. El pueblo está abandonado. En los últimos 3 meses yo creo que se ha dado prisa en poner 4 parches de asfalto, ha inaugurado el Museo de la Seda, pero está sin acabar por fuera porque se ve todavía la acera sin acabar, no están los operarios ya, o sea que ya para mí ya acabado, sabe que se va y le da igual. Y para mí esa es la sensación que yo tengo. ¿Ha sido una legislatura, Sebastián, tranquila o ha habido crispación? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que ha podido pues eso, hablar con la gente del pueblo que le haya podido comentar esta cuestión? Tranquila no ha sido. De hecho, ya se presentó como alcalde, ya estuvo, perdió las elecciones, volvió a presentarse y vuelve otra vez, y yo creo que desaparece otra vez, pero bueno, vuelve a presentarse. Si es que tranquila no es, tranquila no ha sido. Tranquila no ha sido a nivel de lo que me cuentan por el pueblo, ¿no? Yo te digo, un alcalde tiene que ser por lo menos participativo con las personas. Y él para mí no lo es, no lo es. Las fiestas yo no lo veo mucho por el pueblo. Para mí no lo ha sido. Para mí ha sido fatal. Vamos, del 1 al 10 le pongo menos 1. Si hubiera sido un gobierno con mayoría absoluta, dado que estaba gobernando, como toda población sabe, en minoría, ¿cree que esa crispación hubiera sido menor? ¿Hubiera sido un mejor gobierno? Es que lo de mayoría absoluta en un pueblo no tiene por qué ser un factor muy, muy determinante. Nadie lo puede entender. Pero en un pueblo no, porque todos en realidad somos vecinos. Luego nos vemos en las fiestas. Participamos en los eventos. No tiene por qué haber esa mayoría absoluta, no tiene por qué haber. Pero al final, lo del pueblo, lo que es bien para todo en común, no tiene por qué ser así. ¿Considera, Sebastián, que de alguna manera el hecho de no haber incluido a otras fuerzas políticas dentro de ese gobierno pues también ha frenado la capacidad de ese gobierno a la hora de ejecutar distintos proyectos? Hombre, los proyectos no los tengo yo muy claros, pero puede ser, puede ser, puede ser. Yo me presento ahora y espero que eso no vuelva a pasar y espero que cambie. Y espero que cambie, que no haga tanta crimpación en el ayuntamiento para mejorar. Esa es la visió del Partit Socialista, de Sebastián. Pepa, també contem en el que és la visió de Compromís.
Els darrers 4 anys, recordem, prou tensos entre el govern i, sobretot, en aquest cas, en Compromís. Exactament, quin és el balanç que realitzen i per què s'ha donat aquesta situació, Pepa? Els últims 4 anys molt difícils i molt tensos, no prou, molts, molts. Des del primer minut es van expulsar de l'Ajuntament quan estàvem fent una reunió, dels membres de la corporació. També es van acusar de robar els ordinadors. No s'ha traslladat mai a l'oposició les invitacions que les associacions portaven a l'Ajuntament i ens han impedit realitzar la nostra tasca. De quina manera? De quina manera? Per exemple, no ens han donat els ordinadors que nosaltres hem demanat sempre. Així tot, hem portat més de 60 mocions al ple, més d'un centenar de preguntes, moltes d'elles no contestades, certament, perquè l'alcalde no es contesta, i també hem portat esmenes al pressupost. Amb el Partit Socialista i van tirant endavant per a dotar de partida pressupostària a associacions que sabien que els populars havien deixat fora. Tot això, tot aquest assetjament que el Partit Popular està fent al Compromís, ha fet que nosaltres portarem una moció de reprovació. Una moció de reprovació que... És la primera vegada, no, Pepa, que és una moció es presenta d'aquestes característiques a l'Ajuntament d'Almoines? És una moció de reprovació que és la primera en Almoines i trobo que la primera la Safor també. I per què aquesta moció de reprovació? La van presentar en el mes de juny i l'alcalde no me la va deixar votar. La van portar per via d'urgència i no ens va deixar votar i la van tornar a portar per registre d'entrada després de l'estiu i va intentar també que no la votàrem. I la moció de reprovació inclou el fet que l'alcalde no escolta ningú, tal com deia Sebastià. No està la majoria de les vegades, tampoc els regidors tenen un dia d'atenció al veí, té una actitud poc dialogant amb les associacions i també enfrenta i també provoca enfrontament entre elles. I aquesta manca de resposta al veïnat va fer que nosaltres posàrem la moció de reprovació. Han sigut 4 anys de despropòsit. Tenim una querella presentada que el jutge ha admès de tràmit per no pagar les assistències a un dels nostres regidors, fa més d'un any que no està fent-ho. Tenim un expedient obert també al grup Compromís perquè vam fer un sopar popular a la plaça, obert a tots els veïns, això és molt important dir-ho, i denunciem sempre la falta de diàleg i de consens del Partit Popular. Bé, després del que és aquest balanç, parlem això del passat, però evidentment ara s'obrin 4 anys nous, en què la primera vegada que se presenta Sebastián va ser molt important, doncs, quines van ser aquestes línies programàtiques que se van a presentar a partir d'ara per a d'alguna manera que la ciutadania pugui pues, debatir i llegar a un voto, decidir un voto de cara a les pròximes eleccions. Sebastián, ¿cuál es la línia programàtica con la que se presenta el Partit Socialista para estos próximos 4 años? La línia, la que empezamos a trabajar estos 4 años, bueno, en urbanismo y infraestructura, es incrementar el número de papereras en el municipio. No solo incrementarlas, sino también tenerlas limpias. Tenerlas limpias, vaciarlas de vez en cuando. Hay papeleras que yo las he visto que, bueno, voy a decir semanas, no voy a decir meses, pero bueno, semanas. A falta de acondicionado de las calles pendientes. No el parcheado en las últimas semanas. Renovación de la red de agua potable, que cada puerto se está rompiendo, nos quedamos sin agua.
seguimiento para las obras y ajuste de la licencia solicitada, incumplimiento de las ordenanzas urbanísticas municipales. En tema de medio ambiente y agricultura, ahí sí que es una cosa que a mí, pues no sé, como me gustan los animales, pues me gustaría pues una instalación de pipicán en diversas zonas del pueblo. No las hay y me gustaría, por lo menos una, probar, a ver cómo lo afecta al público. Pipicán de última generación, no es de la tierra que huele mal, sino de césped. Eso sí, tendrían que recoger los excrementos, para eso se repartirían las bolsas a las personas que tuvieran pues las mascotas. Y según la aceptación que tuviera ese pipicán en ese concreto, y el primero sería yendo para el camino del cementerio, la zona que tenemos allí al fondo, que no sabemos si es un parque o lo que sea, eso se adoptaría como un parque y un pipicán allí. Si tuviera aceptación, pues ya iremos recubriendo unos cuantos pipicán por el pueblo. E incremento de la limpieza viaria. Pero ojo, con baldeo en las calles. Yo creo que tenemos material para eso, no hace falta comprar una cuba como en Gandía, ni lo podemos comprar ni podemos tener el mantenimiento. Sí que podemos llenar un bidón de agua, que creo que sí que lo tenemos, y avisar, pues mira, este día se va a baldear esta calle de tal sitio a tal sitio. Bueno, pues ese día no se puede aparcar. Y ese día se limpia bien así constantemente, sobre todo las zonas de uso más frecuente, como puede ser la Plaza Mayor, que hay cafeterías, se ensucian más, pues eso, más baldeo. Sobre todo donde están los contenedores, vuelvo a repetir, son esquinas, huelen mal, llueve menos cada vez, más limpieza. Eso no creo que cueste yo mucho dinero en hacerlo, simplemente si tenemos un material, pues hacerlo. Y mejorar el camino de trazado del antiguo tren de Gandía-Alcoy para uso compatible de bicicletas y peatones. Ojo, para uso compatible de peatones. Porque sí, tenemos pensado traer las bicicletas de la Safor, pero claro, traerlas significa acondicionar el camino. Pero para el que quiera coger las bicicletas de la Safor, o bien para el que tenga su propia bicicleta, porque yo la he cogido, pero bueno, vas por ese caminal y es un peligro. Y a partir de las 6 de la tarde, pues vale la pena no cogerlo. O sea que pienso que es antes arreglar este camino para que las cosas puedan, las personas, no solo de Almoines, sino que también venga gente de Gandía, que eso está muy bien en Almoines. Luego la creación de nuevos puntos de reciclaje. Todo eso es mirarlo si hace falta. Trabajar y mirarlo. Y acondicionamiento de caminos rurales. Ahí está lo de camino antiguo anti-Alcoy, fomentar el uso de energías renovables e información de ayudas, campañas de concienciación con las ordenanzas sobre el ruido y tendencia de animales, ahí está, empezando desde el colegio, y buzoneo, ahí está, de que no por limpiar más, el pueblo se va a ver más limpio, simplemente es saber que la gente, pues que el que tenga una mascota, que lo recoja, en fin, para que el pueblo pues, se vea más limpio, y esto es y repartir las bolsas, para la gente que tenga animales para coger los excrementos. Campañas sanitarias de control de plagas y conciliación de la semana medioambiental y el día del árbol. Trabajar para que eso vaya funcionando, que no va mal. Luego, en movilidad y seguridad ciudadana, tenemos la reforma de la ordenanza municipal y tráfico, como siempre, campaña de educación vial y control de ruido de motocicletas. Yo vivo en una calle muy estrecha y ahí parece que es el circuito. Lo quitaron en Valencia, parece que está ahí, muy estrecha y vamos, que te despierta. Ampliación de la vigilancia policial para tener servicio a las 24 horas, eso sí que sería un poco, si se puede, porque entiendo que es complicado tener dos policías o tres, 24 horas, prácticamente te salen tres, conforme está la cosa, pero siempre en colaboración y con trabajo y mirando a ver lo que se puede mejorar siempre, y mejorar la coordinación entre la policía local y la Guardia Civil. Sobre todo en fiestas, porque cuando aparece la Guardia Civil, pues siempre le echan las culpas a otros, es que no se había coordinación, o es que el otro. Siempre pasa lo mismo, sobre todo en fiestas. En deporte y juventud. Primero en juventud, va. Ahí sí que tengo yo también, es un nuevo punto que tengo yo muchas ganas de implantarlo, es la implantación de la tarjeta joven de Almoines, que incorpora el autobús gratuito a los jóvenes de entre 16 y 20 años. Eso me gustaría, y fomentar todo eso. No me gusta ver a los chiquillos, porque yo lo he tenido como padre, que mi hijo coja la moto. Es un camino muy peligroso. Mira que yo le he dicho, cógete el camino de la vía, prefiero que tardes más. Pero bueno, pues sabes cómo son los niños. Ya da igual, no le va a pasar nunca nada, hasta que pasa. Y a mí me gustaría
que la gente comprendiera, sobre todo los padres que tienen hijos que tienen ya 16 años, que ya le esté pidiendo la moto, que no hace falta que tenga libertad para coger el autobús de 16 a 20 años que vayan a Gandía. Incluso trabajar con el centro histórico para que nos hagan una oferta de la tarjeta de almohines, que tenga una oferta con el ticket del autobús. Mira, coge el ticket del autobús, a lo mejor le hace un 5, un 10 o un 8, eso sería ya trabajar. Trabajar, bueno. Bueno, otra cosa, vamos a ver, fomentar renovación de las instalaciones deportivas pendientes del polideportivo, incrementar el curso deportivo, organizar campañas de verano, fomentar la pelota valenciana, sobre todo la pelota valenciana, apoyar todas las asociaciones deportivas juveniles, ampliación del gimnasio con máquinas de cardiovascular y musculación, nadie se piensa que va a ser una gimnasia gigantesca, simplemente dotarlo con cosas de cardiovascular y musculación, sobre todo para las personas mayores que son necesitadas. Y apoyar el club de fútbol de Almoines, un club femenino. Siempre apoyar un club femenino de Almoines, no sé si no lo han podido tener o lo tienen. Bueno, educación, apoyar a la Pajescollar, apoyar a todas las asociaciones culturales, participar en el Centro Cultural de la SAFOR, programas de formación para jóvenes, adultos y mayores, apoyo a las fiestas locales, tanto patronales como las tradicionales, ojo, San Antonio, Fies de María, San de la Pedra, Esteomo, etcétera, etcétera, sobre todo eso, potenciar el uso de la Casa de la Cultura, dotar la biblioteca de medios autorizados y programas de animación, conservación del patrimonio artístico y edición de una revista tanto social, cultural, dirigida a mayores y jóvenes. Y el Ministerio Social, y con eso acabo, el Ministerio Social y Sanidad, es ahí donde tengo yo otra idea, un centro de convivencia para personas mayores y amas de casa. Eso no lo ha tenido nunca, creo que sería el primero, aparte de Gandía, que tiene dos, que funciona muy bien, en Almoines, y ahí sí que tengo yo mucha ilusión en eso, un centro de convivencia para personas mayores y amas de casa, de más habitaciones y edificios. Es donde está el Yad Juvenil, que no sabemos para qué sirve, porque tenemos tipo cumpleaños, está siempre cerrado, eso está abandonado, pero lo tenemos. Que ahora es actual casa de oficios. ¿En qué consiste? Pues bueno, el que ya sabe lo que es un centro de convivencia, donde se hace se incorpora una cafetería, se hace cena y baile por la noche, a precios populares para la gente mayor, y sobre todo merienda y baile los domingos por las tardes. Por la mañana, abierto. ¿Cómo? Pues en gimnasia para gente mayor, de estiramiento, yoga, etcétera, lo que hiciera falta. Cursos de fotografía, de lo que hiciera falta. Aumento los servicios mancomunados, promover la integración social, apoyar a las personas en situación de dependencia, apoyar a las familias numerosas con miembros discapacitados, servicio de ayuda domiciliaria, plan de empleo local, semana de la gente mayor, bueno, semana de la gente mujer. Todo esto siempre se irá contando con la mujer para que ellos hicieran, bueno, queremos hacer esto, esto. Yo, el ayuntamiento abierto, que para eso es su casa. Innovación de barreras arquitectónicas para hacer un pueblo más accesible. Un programa muy amplio, Sebastián, si más no, también compromiso, entenc que también tendrá un amplio programa. ¿Quiénes son las líneas básicas en las que de alguna manera se presenta compromiso a estas elecciones, Pepa? Compromiso para Almoines, propongo en primer término recuperar la participación ciudadana y el mantenimiento del servicio del poble. És molt important crear mecanismes de participació en temes com les ordenances, els pressupostos, les inversions, i per això hem portat una proposta d'una iniciativa, una legislativa popular a nivell local, perquè les necessitats i les propostes dels veïns es porten al ple municipal. També volem recuperar l'agenda 21, en la qual ja aquesta legislatura no s'ha convocat i volem tornar-la a convocar. El Consell Agrari s'ha fet una vegada sols en aquests 4 anys i també crear una comissió de festes perquè totes les festes estiguin representades. També el manteniment del poble és molt important. És molt important. Pensem que devem prioritzar en temes tan concrets com les necessitats bàsiques dels veïns. Les persones necessiten que solucionin els seus xicotets problemes. Una vorera trencada, un contenidor brut a la porta de sa casa o una pintada d'un lloc d'aparcament per a un discapacitat, són coses que els veïns necessiten solucionar pront i ràpid. I per això pensem que cal parlar amb els veïns, cal parlar amb les persones, dialogar i consensuar, i després fer les coses. Bé,
Per tot això, els pressupostos van dirigits... Necessitem que fer uns pressupostos que vagin dirigits a les persones. És molt important. Tenim que reduir els impostos a les famílies que són més necessitades i dotar a l'escola de beques escolars per a l'ajuda també a les famílies. També és important, en el nostre programa electoral ho he portat, fer una auditoria de les vivendes buides. És importantíssim, pensem. Per què? Perquè per a facilitar els lloguers a les persones que més necessitades a uns preus assequibles. Volem donar servei a les persones i també a les associacions. En les darreres legislatures havien signat convenis, el grup Compromís ho havia fet convenis, a les associacions que en aquesta legislatura no s'ha fet. És molt important els convenis, parlar amb ells, amb les associacions, i signar els seus convenis. No podem oblidar tampoc el patrimoni. Nosaltres també, des de l'oposició, hem fet un programa cultural, del qual tenim un sopar per a la plaça amb un expedient obert, i necessitem una programació periòdica cultural. No fer una programació, que no és programació, perquè en 4 anys no s'ha fet cap programació cultural, sols que aquests 2 mesos, i volem que siga ja periòdica, que hi hagi un boletí cultural que la gent coneixca i que, per exemple, que siga trimestral. També necessitem que tindre un manteniment de les instal·lacions esportives, i també pensem que és necessari habilitar zones d'espais públics on hi hagin aparells de gimnàs. És una demanda que hem recollit en la nostra pàgina. Els veïns han portat propostes a Compromís per a que ho incloguem en el programa electoral. Una de les propostes era aquesta. Després, podria parlar de moltes coses més, però que el diàleg i la participació ciutadana és molt important. Nosaltres donem prioritat sempre a les persones i necessitem donar eixida als seus problemes. Aquest és el nostre compromís. Bueno, més enllà del que és aquesta qüestió programàtica, tant del Partit Socialista com de Compromís, dins de poc comença aquest mercat, aquesta subhasta de lo que són números de regidors. Em referís, si no n'hi ha una majoria absoluta, que últimament en Almoines sol ser prou difícil, no sé si alguna vegada s'ha produït, Pepa m'ho confirmarà o Sebastián, en Almoines crec que no s'ha produït mai una majoria absoluta. En qualsevol cas, si el Partit Socialista o Compromís són decisius per a formar govern, estarien disposats a arribar a pactes postelectorals? Repartirien l'alcaldia? Com estaria aquesta qüestió, Sebastián, per su parte? Repartir l'alcaldia a mi nunca m'ha gustado. Jo penso que... Podria lligar un pacto, en qualsevol cas, per exemple, un compromís, sentat aquí en esta misma mesa. Los pactos. Jo, más que pactos, es más compromisos. Más que pactos, yo con los pactos antes de empezar, yo prefiero más compromiso. Después ya se vería. Evidentemente, yo ya se lo he dicho a ella, lo que pasó el año pasado no volverá a pasar. Conmigo no volverá a pasar. ¿Qué es lo que he dicho? Vamos a ver, para mí la coalición que sea la más votada, en teoría es la que tiene que gobernar. En teoría. Pero yo prefiero que sea... Aunque sea minoría, ¿no, Sebastián? Aunque sea en minoría, para tener 4 años de un gobierno estable, yo prefiero, se prefiere que dar un apoyo. Por eso te digo que prefiero no hablar de pactos y se habla de compromisos. Sentarnos, se habla de compromisos y aquí hay cosas. Y en fin, pienso yo que la coalición más votada es la que tiene, digamos, que gobernar. Pero... si no tiene la mayoría absoluta, pues tendría que buscarlo para sacar los presupuestos, para tener una estabilidad, y ahí entran ya pues, el juego.
Y supongo que como no estamos los dos, que hay, está el PP que no ha querido venir, está Izquierda Unida y Chantal Moines, pues supongo que tendrán algo también que decir, ¿no? La verdad es que se presentan unas elecciones que no sabemos. Esto, yo creo que antes se intuía, pero ahora no sabemos ni para dónde van a tirar. Y espero que sacar un buen bastante gente, espero. Y tengo mucha ilusión, cada día más, pero ya veremos. Pepa, per part de Compromís, si resulta decisiu, aquests pactes, repartiment d'alcaldia, com es veuria aquest assumpte? Perquè no seria la primera població, ni moltíssim menys, en què està governant Compromís i que s'han repartit l'alcaldia. En una majoria és molt difícil, són 4 partits d'esquerres i una de dretes, i és molt difícil aconseguir per part de cap de partit que es presenti en aquestes eleccions una majoria. Nosaltres, el grup Compromís, el que sí que hem fet abans de formalitzar la nostra llista va ser parlar en els grups que es van presentar en les darreres eleccions municipals. Per quina raó? Pues volíem fer una plataforma d'esquerres. Van estar parlant en el grup del PSOE, representat en l'Ajuntament, i en Esquerra Unida, i no va ser possible. Vol dir que nosaltres sí que estem disposats a sentar-nos a parlar. Abans ho hem fet i estem disposats a fer-ho també darrere, perquè entenem que no hem de deixar que passi el que està passant aquests 4 anys. Hem de ser responsables del càrrec que ens dona la ciutadania. Hem d'arribar a acords, hem de sentar-nos a parlar i no deixar que guanyi el PP. Aquesta és la màxima prioritat. Aquesta és la prioritat. No volem que torni a passar 4 anys de desgovern. Això no ho deuen de permetir. És el missatge que dona jo als grups d'esquerres. En qualsevol cas, tant en Compromís com en el Partit Socialista s'ha produït una renovació, per almenys en el cap de llista. En el Partit Socialista, aquesta renovació llega més allà del que és el cabeza de llista. ¿Cuántos han cambiado de los primeros puestos de la lista? ¿Cuánta gente se ha cambiado? Bastante, al menos 3 o 4, a ver, 1, 2, 3, 4, entre 6 o 7. Y aún pensamos renovar más todavía. ¿Por qué se ha producido esa renovación? Porque pasa como todo en los partidos, la gente se cansa, más en los pueblos, quieren renovación. Ayer estuve yo en un pleno, qué pena, no hay nadie. Cuando hablas de la participación, pienso que la participación tiene que ser durante un año, si no tienes que ir a buscarlos a su casa, porque la gente solo se acuerda de lo que es el ayuntamiento cuando tiene un problema. Y va al ayuntamiento y no le hacen caso, no tiene coste para bueno o para malo. Entonces, la participación para mí no es, digamos, crear una mesa para que la gente venga, porque no va a venir. Allí en el pleno no había nadie. La gente parece que está cansada de lo que es la política, de siempre son los mismos. Y yo creo que hay que buscar soluciones a todo eso. Y eso es lo que digo. Yo, cuando a mí me lo ofrecieron, pues digo, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, esto ya viene de familia. Mi abuelo lo hizo en el tío 14. O sea, que yo digo, pues mira, si mi abuelo ha pasado lo que ha pasado. Y en aquellos tiempos, pues yo para adelante. Yo vengo a aprender. Es mucha responsabilidad. Y vengo a aprender. Pero con muchas ganas y mucha ilusión. De todas formas, desde los 14 años llevo trabajando sin parar. Y por eso no voy a tener problemas. Si me tengo que remangar, me lo haré. Prefiero decir una verdad que 40 mentiras. Renovació també, Pepa, en el que és Compromís. Nosaltres vam fer primàries de l'any passat, ens va presentar un company meu, el Raül i jo, i vam donar vot a la ciutadania, als simpatitzants i militants del poble, i vaig decidir com a cap de llista jo. Portem nosaltres en la nostra llista tant gent de nova incorporació com històrics del grup Compromís, tant d'iniciativa com de Compromís. És una barreja, unes ganes de treballar, gent nova, gent jove, gent més no tan jove, i la veritat és que és molt capacitada, això sí, molt capacitada. Comencen unes eleccions, una precampanya, una campanya ja en definitiva, verdaderament emocionant. En Almoines, en 5 formacions, va estar ahir la cosa prou difícil, no?, per a qualsevol formació. S'espera una gran participació.
Esperemos que sea así, por lo menos que... Con cinco, sí. En cualquier caso, Sebastián Sánchez, candidato del Partido Socialista, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradecerle, como no, su presencia aquí y mucha suerte en esa campaña electoral que decimos que se inicia ahora. Muchas gracias por invitarme. Y Pepa García también, como no, agradecerle la suya presencia y desecharle también muchísima suerte en esta campaña electoral y, por supuesto, también una posible presencia en lo que es el Ayuntamiento de Almoines. Gracias a vosaltres. Y a vostès també, com no, agrair-los la seva atenció i convidar-los una vegada més a una nova edició de Telesafor.com.